Yo les bendiga. Mi nombre es Luis Carlos Reyes. Este video lo he subido para responder y hacer un comentario sobre muchos uh, comentarios y correos electrónicos que yo he recibido de muchos miembros de la Iglesia la Luz del Mundo. Muchos miembros de la Iglesia de la Luz del Mundo me han preguntado uh, que por qué yo no he tenido una discusión con el, el señor Carlos Montemayor, el cual es un apologista y miembro de la Iglesia de la Luz del Mundo. Y muchos de los comentarios me han dicho cosas como que, uh, que tengo temor, uh, que soy cobarde, que por qué no me pongo a platicar con él, que él sí me puede enseñar lo correcto y cosas así. Y que tengo miedo, pues, es lo que me han dicho. Entonces, este video lo he subido pa, para hablar un poquito de esto. Primeramente, en más de 26 años involucrado en el Ministerio de la Apologética, yo nunca he tenido temor de hablar con nadie. De cualquier tema, en cualquier lugar por la mayoría uh, de cualquier fe, entonces uh, eso no es algo que, que es natural de mí. Yo no, yo, yo estoy dispuesto a hablar con cualquier persona. Si sí, las personas que me conocen, ellos saben quién soy yo y, y qué tipo de uh, estudios he, me he involucrado yo. Uh, entonces, uh, lo que yo quiero clarificar aquí es que yo no tengo temor de hablar con el señor Carlos Montemayor. Al contrario, este video lo estoy haciendo para hacer un reto al señor Carlos Montemayor. Primeramente, uh, yo ya he hablado con el señor Carlos Montemayor ya, por correo electrónico hace varios años. Yo le pedí que si él quería hablar conmigo, tener una discusión. Y el señor Carlos Montemayor a mí me respondió y me dijo que él no estaba interesado en tener una plática conmigo. Entonces, que quede claro, el que no quiere hablar conmigo... No soy yo, obviamente, este señor Carlos Montemayor. Yo estoy dispuesto a tener un, una plática con él o discusión o un debate si él desea. Entonces, en este video lo estoy subiendo para hacer, uh, para hacer un reto, un desafío al señor Carlos Montemayor, un, nuevamente y públicamente. Que si él quiere tener una discusión conmigo sobre temas de doctrina, yo estoy muy dispuesto a tener esa discusión o un debate público si él desea. Uh, en cualquier lugar en California uh, en, que, en, los do, en que los dos estemos de acuerdo. Ahora, uh, yo argumento desde un punto de vista trinitario y este, uh, los de la luz del mundo tienen su propio punto de vista. Entonces, lo que a mí me interesa es, yo quiero hablar de, del tema de la doctrina de, de la deidad de Cristo. ¿De quién es Jesucristo? ¿Es, un, es una creación? ¿Es una criatura? Uh, ¿Es solamente un hombre? Uh, ¿Quién es Jesucristo? Uh, ¿Es Dios? ¿Es Dios hombre? ¿O qué es Jesucristo? Entonces, es un tema, algo que me interesa, también me interesa mucho. El tema de la preexistencia de Jesús, porque muchos uh, miembros de la luz del mundo no creen que Jesucristo preexistió. Entonces, uh, de hecho, tienen un punto de vista unicitario, y algunos me han dicho un punto de vista más como uh, ariano, o sea, más como básicamente como lo, lo, la doctrina de los testigos de Jehová, que, que fue una criatura antes. Entonces, cosas así, problemas que, que resultan. Con doctrinas de la Iglesia de la Luz del Mundo, con que dice que solamente es un ser creado, pero lo adoran cuando la Biblia dice que solamente adoran a Dios. Entonces, cosas así, uh, me gustaría platicar de esas cosas. Uh, entonces, este video lo hago para nuevamente para hacer un reto público, un desafío al Señor Carlos Montemayor, que si él quiere tener un debate, una discusión pública, uh, que la quiero grabar en YouTube, así para subirla aquí y para que todos en el mundo podamos aprender de doctrina y de las diferencias entre la doctrina trinitaria y la doctrina de la luz del mundo. Lo que no quiero es una discusión donde, donde solamente se insulta uno a otro. Eso no es cristiano y no es correcto y yo no estoy en el negocio para insultar a personas personalmente. Lo que yo hago es yo critico la doctrina. Eso es algo muy diferente. Yo no uh, tengo nada personal con ninguna persona ni con el señor Carlos Montemayor. Solamente yo hablo de las diferencias de doctrina y esto es lo que a mí me importa. Yo creo que la doctrina de la Luz del Mundo es satánica, creo que es diabólica y yo sé que esto uh, posiblemente ofendan a muchos, pero sinceramente lo creo y yo pienso que lo puedo probar con las escrituras si hablamos de estos temas de los, de los cuales yo estoy aquí uh, sugiriendo. Entonces, uh, nuevamente. Este video es un desafío para el señor Carlos Montemayor de la Iglesia de la Luz del Mundo, el cual, si desea tener una plática, va a representar la doctrina oficial de la Iglesia de la Luz del Mundo y no solamente su opinión. Entonces, para eso subí este video. Si el señor, está, señor Carlos Montemayor está dispuesto a tener una discusión conmigo, él se puede comunicar conmigo por medio de correo privado por YouTube. Y después de ahí nos arreglamos de cómo podemos tener la discusión. Nuevamente, uh, que quede claro, yo estoy dispuesto a debatir o platicar con el señor Carlos Montemayor. Y, y para que ya no me manden esos correos que digan que soy cobarde, que tengo miedo y cosas así, que a mí se me hacen ridículo. Pero aquí estoy yo para si alguien quiere platicar conmigo, especialmente el señor Carlos Montemayor. Dios les bendiga. Bye.